siento como si me hubieran taladrado el cráneo. ¿Seguro que es aquí? Es la dirección del informe. Ya. En fin. Habrá que ir a ver. Dios. Los androides más sexys de la ciudad. Ya sé por qué insistías tanto en venir. Será posible. Sea bienvenido al club. Connor, ¿qué coño haces? Ya voy, teniente. También está ahí. Ah, estupendo. Un cadáver y un gilipollas, lo que necesitaba. El teniente Anderson y su mascota de plástico. ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos en los que hay androides. ¿Ah, sí? Pues perdéis el tiempo. Es solo un pervertido que mordió más de lo que podía masticar. Vamos a echar un vistazo, si no te importa. Venga, vamos. Aquí está empezando a apestar alcohol. Buenas noches, teniente. Asqueroso. Voy a volver a vomitar. No murió de un ataque al corazón. Lo estrangularon. Sí, he visto la marca en el cuello. Pero tampoco prueba nada. Igual iba a la marcha. El único modo de acceder a su memoria es reactivándola. ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada. Si puedo, será solo durante un minuto, o tal vez menos. Espero que sea lo bastante para averiguar algo. Te han dañado y te he reactivado. No te debes preocupar. ¿Está muerto?
Dime qué ha pasado. Empezó a pegarme. Una y otra vez. ¿Tú lo mataste? No. No, no fui yo. Estaba sola en la habitación. ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas. Eso dijo, así que éramos dos. ¿A dónde fue la otra androide? ¿Llegó a decir algo? Así que había otra androide. Pasó hace más de una hora, ya estará muy lejos. No. Si hubiera salido vestida así, habría llamado la atención. Puede que aún esté aquí. ¿Encontrarías a una divergente entre el resto de los androides del club? No es fácil detectar a los divergentes. Mierda. Tiene que haber un modo. Quizá haya un testigo, alguien que la viera salir de la habitación. Le voy a hacer unas preguntas al gerente sobre lo que vio. Si se te ocurre algo, dímelo. ¿Conocía a la víctima? No, bueno, puede que hubiera venido dos o tres veces. Es que esa gente no suele hablar mucho, ya sabes. Entran, hacen sus cosas y se van por donde han venido. ¿Ya habían tenido algún problema con los androides? Para nada. Bueno, una vez. Hace dos o tres meses perdí un modelo, el mismo modelo. Desapareció, nunca supimos lo que pasó. Disculpe, teniente. ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez. ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Connor, tenemos mejores cosas que hacer. Por favor, teniente. Usted confíe en mí. Hola, 30 minutos cuestan 29,99. Por favor, confirme su compra. Esto no va a quedar bien en mi cuenta de gastos. Compra confirmada. El club PDL desea una experiencia. De nada. Encantada de verle. Sígame. Le llevaré a su habitación. Vale, ¿y ahora qué? Ella vio algo. ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto. Era una Tracy de pelo azul. La política del club es borrarles la memoria cada dos horas. Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo. Oye, ¿y qué se supone que hago con... Dígale que ha cambiado de opinión. Lo siento, cielo, venga. Probemos con este. Más vale que valga. Nada. He debido cometer una equivocación. Esta va a ser la investigación más cara de toda mi... Vio una Tracy de pelo azul. Sé por dónde fue. Pues vea por ella. Hay androides por todas partes. ¿Cómo sabremos cuál vio a la Tracy de pelo azul? Sé que...
no vio nada. He debido cometer una equivocación. Pelo azul no pasó por aquí. No. He vuelto a perder la pista. Sé por dónde fue. Sígame. No me jodas. Esto es una locura. Espera.